Hola, buenos días. Hoy vamos a utilizar nuestra freidora de aire. Vamos a cocer unos huevos, vamos a hacer unas empanadillas y vamos a hacer unas almendritas fritas de estas que quitan el sentido. Así que prepararla, vemos ingredientes y empezamos. Bueno, vamos a empezar por cocer unos huevos. La verdad que yo lo probé el otro día y me he quedado súper sorprendida de cómo quedan, ¿eh? A ver, uno. Es que este se me ha cascado un poquito, que lo utilizaré luego al dejarlo. Así que 1, 2 y 3. Estos huevecitos ya los tengo yo lavados y todo. Y los tengo a temperatura ambiente, que total, como si estuviera en la nevera, porque hace un frío que pela. Así que vamos a ponerlos. Vamos a poner 130 grados, vamos a bajarlo. Así. Y tiempo 15 minutos, que lo tenemos ya. Le damos y que se nos hagan los huevos. Ya ha terminado. Vamos a sacar los huevos. Lo cojo con esto y así no me quemo. Que voy a la caza del huevo, fijaros. Uno, dos y tres. Vamos a dejar que se enfríen y los trocearemos en trocitos para hacer las empanadillas. Bueno, pues ahora ya están los huevos troceados. Ya los tenemos fríos. Tenemos los tres huevos, dos latitas de atún, 3 cucharadas de tomate frito, un huevo batido y la masa para empanadillas. Así que vamos a abrirlo. Esto es muy facilito y la verdad que quedan fenomenales. Vamos a coger una. A ver, que quiero coger el plastiquito este también. Así. Y fijaros qué fácil es, ¿eh? Vamos a mezclarlo todo primero. Voy a mezclar, a ver, la lengüeta y un tenedor. Voy a mezclar el atún con el huevo. Le podéis poner pimiento rojo, lo que queráis. Ahí también, sé que hay botes que están preparados para empanadas. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta solo con esto, ¿vale? Aquí he puesto 3 cucharadas de tomate frito. Voy a ver si es suficiente o tengo que añadir alguna más. Vamos a mezclarlo. Lo envolvemos bien. Ya veis que relleno más fácil. Así. Nada, perfecto. Con 3 ha habido bastante. Porque lo que no quiero es que se queden caldosas. Así. Vale, vamos a coger una cuchara y pondremos un poquito de relleno por la mitad. Así. No quiero llenarlo mucho para que no se salga. Y es tan fácil como esto. Quitamos el plástico, apretamos los laterales, ya sabía yo que me había pasado, 3 pueblos, y con un tenedorcito, que es donde tengo el huevo batido, lo pinchamos. Y le hacemos la forma que tienen las empanadillas con el tenedor. Así, así y así, bien pinceladitas. Ya tenemos una, así que vamos a ir abriendo y vamos a ir colocándolas. Una. Vamos a sacar otra. Estas son grandecitas, ¿eh?
A ver, que me cuesta un pelín de sacar, así, de separarlas. Ahí, vamos a sacar la otra, quitamos este plástico, lo ponemos aquí y esta la voy a rellenar un poquito menos. Así, vamos a doblarla. Apretamos un poquito, quitamos el plástico. Hay unas que traen papel, estas llevan un plastiquito. Así, eso es. Lo colocamos así con los deditos. Mojamos el tenedor un poco con el huevo y lo pisamos. Así y así. Tenemos otra y voy a poner otra de este lado y ya lo tenemos. Voy a preparar la siguiente y digo, se me olvida algo, claro, pincelarlas con huevo. Vamos a pincelarlas bien con huevo, así, y por abajo también. Las pincelamos bien. Y la ponemos. ¿Ven? Ahí. Voy a cogerla. Y voy a hacer lo mismo. Las pincelo todas. Fijaros qué fácil es, ¿eh? Más fácil, imposible. Voy a pisar bien este trocito, que no estaba bien pisado. Y vamos por la tercera. La pincelamos por el otro lado y la ponemos. Súper fácil. Más fácil, imposible. Fijaros qué pintaza tienen. Vamos a ponerlas. Y vamos a poner 200 grados y vamos a bajar a 4 minutos. Así, que se hagan. Ya ha terminado. Fijaros qué pinta tienen. Las voy a dejar, nada, unos segunditos más. Porque esto ya está prácticamente. Vamos a ponerle... un minutito y no creo que ni lo llegue a hacer. Así. Porque ya están casi. Mientras tengo preparadas otras tres que he hecho con esta masa para volverlas a hornear. Bueno, tiene una pinta, huele de maravilla. Bueno, llevan ya como medio minutillo. Ya están. Mirad qué pintaza, por favor. Mirad qué cosa más rica. Voy a ponerla en un platito. Voy a sacar. Bueno, tienen una pinta estupenda. Y voy a poner otra tanda. Bueno, fijaros qué fácil, qué pronto hemos hecho 6 empanadillas. Luego a lo mejor cambia, depende de la masa, pero calcular entre 4 y 6 minutos que se os hacen de maravilla. Quedan por detrás, hechas también, doraditas y escuchar, crujen, ¿eh? ¡Qué buenas! Vamos a hacer otra receta. Bueno, pues ahora vamos a hacer unas almendritas fritas. Tengo unas almendras peladas, sin piel, marcona, una pinta espectacular. Y vamos a hacer las frititas en la freidora de aire, que de verdad es súper rápido, no tienes que encender la encimera y va fenomenal. Vamos a utilizar un poco de flis de aceite, vamos a ponerles, y un poco de sal. Unas almendras sin sal, no, no son fritas. Así. Esto es un aperitivo súper rico. Aquí en esta zona donde vivo yo nos gustan mucho los frutos secos así. Hacemos cacahuetes, hacemos un montón de cosas. Las vamos a mover. Y las vamos a poner directamente en nuestra freidora de aceite. Vamos a ponerlas dentro.
Vamos a repartirlas para que queden así, bien repartiditas. ¿Veis qué fácil es? Vamos a poner 190 grados y vamos a poner 5 minutos. En un principio yo creo que con 5 minutos habrá suficiente. Que trabaje. Han pasado 3 minutos, vamos a ver cómo van. Llevan doraditas, van empezando a dorarse. Así que continúe lo que le queda. Yo creo que con 5 minutos las tendremos. Ya ha pitado, vamos a ver cómo queda. Están doraditas. Yo creo que un minutillo más. Aunque se pueden quemar. Yo creo que así están bien, ¿eh? Mirad. Las vamos a poner en un plato. Fijaros qué pintaza tienen, ¿eh? Pues nada, espero que os hayan gustado las recetas de hoy. Espero que me deis un like, suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas. Y nada más que se enfríen, voy a meterle mano yo a estas almendras.